Honda. Súbete a las alas de tu moto Honda. Presentan los titulares de Noti7. Siete personas fallecidas en incendio en edificio de apartamentos en Misco. Racha negativa de accidentes deja al menos 6 fallecidos durante el fin de semana. Acribillan a pareja de esposos en Atezcatempa, Jutiapa. Aumentan los casos sospechosos de viruela del mono en Guatemala. Policía Nacional Civil captura a hermanas extorsionistas. En el mundo, Gustavo Petro asume la presidencia en Colombia. Honda, súbete a las alas de tu moto Honda. Presentaron los titulares de Noti7. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. Ya estamos iniciando esta semana, la jornada, y nosotros pues ya estamos listos para llevarle a usted toda la información nacional e internacional. Son las 5:49, un buen momento para saludar a mis compañeros Vicky Castillo y Axel Cardona. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pilar Núñez? Buenos días, Vicky Castillo, amigo televidente. Iniciamos esta semana, por supuesto, con información de primera mano, lo que ha pasado el fin de semana. También hablaremos de la tragedia en Misco, lamentablemente una familia completa muere calcinada dentro de su apartamento. Y esto y más ahora mismo, Vicky. Buenos días, Axel y Pilar. Nosotros muy contentos de poder saludarles en esta mañana, por supuesto, ya listos con toda la información para que usted esté atento a todas las novedades que le daremos a conocer en las próximas horas. Así es que acompáñenos, iniciamos de inmediato. Vamos a iniciar hablando de la alerta Isabel Claudina, y es que es importante que usted pueda saber que la rápida acción tras activar esta alerta ha permitido que más de un 97% de mujeres sean localizadas con vida. El mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, Alerta Isabel Claudina, cumple 4 años de creación. Recordemos que la Alerta Isabel Claudina recibió su nombre en memoria de María Isabel Vélez Franco y Claudina Isabel Velázquez, dos jóvenes que murieron de forma violenta tras desaparecer. En su cuarto aniversario, el Ministerio Público dio a conocer las estadísticas. Encuentra vigente desde el 6 de agosto de 2018, y al 30 de junio de 2022 ha arrojado resultados bien interesantes. Por ejemplo, hasta la fecha antes mencionada, existe un total de 7,454 alertas reportadas, de las cuales pues el 92.47% se encuentran actualmente desactivadas. Y de estas personas desaparecidas, pues han sido ubicadas el 97.19% de personas han sido localizadas con vida. Esto se ha logrado gracias al apoyo del Ministerio Público, quien en coordinación con las otras instituciones que forman parte, han logrado esta alta efectividad. Activar la alerta durante las primeras horas de desaparición es vital para poder accionar. Es sumamente importante recalcar en este caso que al momento de que las familias o las personas reporten la desaparición de una mujer, provean de todos los datos necesarios, tales son como el nombre, características físicas, cómo iban vestidas la última vez que las vieron, fotografías. Este tipo de información es sumamente importante para que el Ministerio Público y las demás instituciones puedan realizar las diligencias necesarias para ubicar
a estas mujeres desaparecidas. El Ministerio Público recordó a la población el 1572, una línea disponible para reportar la desaparición de mujeres o bien acercarse a cualquier sede cercana. Bueno, y expertos en este tema pues indican que la violencia no tiene ninguna justificación contra la mujer, por lo cual pues instan a poder denunciar al agresor. Diariamente el Ministerio Público recibe más de 100 denuncias por violencia contra la mujer. Uno de los casos más recientes que provocó repudio en la población fue el de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco. Al observar este tipo de actos, nos preguntamos, ¿los hombres son violentos por naturaleza? ¿Verdad que vale la pena dejar en claro que no? El hombre no es violento por naturaleza ni tampoco nace siendo violento, sino es un conjunto de adaptaciones del entorno, ¿verdad? De ejemplos adquiridos, de lo que mira en casa, de lo que mira en la sociedad. Nacemos preparados para adaptarnos, eso tenemos claro. El ser humano nace para estar preparados para adaptarnos al entorno que nos rodea, ¿verdad? Dígase casa, dígase sociedad, dígase cultura. Y para intentar sobrevivir en este mundo o en la rutina pues violento, porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día, vamos basando esa construcción de un mundo mejor, pero no, definitivamente el hombre en todo el esplendor de la palabra no nace violento, se hace por un ejemplo adquirido. Algunas víctimas de agresiones se refugian en las excusas. Sin embargo, nada justifica la violencia contra las mujeres. La verdad, ninguna mujer merece sufrir violencia de ningún tipo, ni siquiera emocional, físico o psicológico. Eso es un rotundo no. Nadie nos merecemos eso. De igual manera que cualquier otra persona tenemos y merecemos respeto, merecemos cuidar nuestra dignidad, nuestra integridad. Y la culpa de la violencia solamente la tiene el agresor, ¿verdad? Sin excusa, pero también nosotros tenemos que levantar la voz de respeto y de poner límites, pero ninguna mujer se merece sufrir violencia. A través de la denuncia se pueden defender los derechos que se tienen como mujer, pero el temor frena este paso. Todo el tiempo ha existido el temor de ir a levantar una denuncia, de ir a acusar al agresor, que muchas veces podemos decir que son, es el esposo, son los padres, porque acá nosotros podemos hablar de un círculo de matrimonio, ¿no? Que también viene la violencia de parte de hermanos, de parte de padres. ¿Por qué existe el temor de hacer o activar una denuncia? ¿Por el miedo de que la ley no va a estar a tu favor? ¿Verdad? Sucede muchísimo, tanto en Guatemala como en otros países, que la mujer da el paso de ir a denunciar, pero a las horas ya entabló nuevamente una relación con su agresor, y eso hace que la ley no pueda seguir el proceso que se debe para poder defender tus derechos como mujer. El otro factor es el temor de los hijos, el temor de perder una posición en casa, en una posición de provisión, dígase económicamente, la falta de apoyo de familia, máximo en la cultura guatemalteca, ¿verdad? Que si tú te casas para toda la vida, y si tienes un problema, pues tú lo resuelves. Entonces, esos son muchos de los factores que la mujer le teme dar el paso. Y dos puntos bien importantes que sí quiero mencionar es la vergüenza, el peso de culpa y que no te crean, ¿verdad? Y pasando a otra información, en el marco de la Semana de la Lactancia Materna, UNICEF junto con el Ministerio de Trabajo promueven crear espacios seguros en las empresas, y esto es para promover la lactancia. Las empresas que participen en promover y cuidar el espacio de las madres lactantes pueden ser reconocidas por parte del Ministerio de Trabajo. Esto con el fin de dar a conocer la importancia de la alimentación materna en los primeros meses de vida de un bebé. Algunas, lo que también promovemos es que en las empresas, ¿verdad?, puedan haber espacios amigos de la lactancia materna. Si la empresa está interesada en recibir un reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo y de nosotros como UNICEF, pueden abocarse a nuestras páginas para poder ver los 10 pasos que ellos deben de cumplir para poder ser reconocidos como un espacio amigo de la lactancia materna, en donde la mamá pueda extraerse la leche
almacenarla adecuadamente y luego trasladarla a la casa de regreso para que mientras ella está ausente, su bebé pueda recibirla. Por medio de inspecciones que realiza el Ministerio de Trabajo, se mantiene el monitoreo para que las empresas cumplan con la disposición implementada. Además, se busca que se respeten las reglas y las políticas a favor de las madres. Me acompaña a hacer nuestro primer recorrido por el tránsito. Mire nada más cómo está iniciando la jornada. Y siempre es importante, día lunes, nueva semana, pues que usted inicie con el pie derecho. Y parte de iniciar con el pie derecho es hacer las cosas en un horario que nos permita pues poder tener esa tranquilidad, esa paz, el poder llegar a nuestras actividades, respirar profundo, sin estrés. Y por ello es que nosotros hacemos este recorrido para que usted pueda observar cómo está la movilidad y así poder organizarse muy bien para este día. Tenemos acá pues cuatro panorámicas, calzada José Milla, también siempre sobre la calzada José Milla, la 15 avenida. Tenemos el periférico a la altura de San Jorge y acá la calzada Roosevelt. Así se registra la movilidad, pero también hay muchas personas que viajan al interior de la República y es por ello que es importante conocer cuáles son las novedades en las principales carreteras del país. Así es que vamos a conocer el informe que nos ha preparado Juan Carlos Aquino de Provial. Escuchemos. Provial del Ministerio de Comunicaciones le pone al día sobre la situación del tránsito para hoy lunes 8 de agosto en las diferentes carreteras del país. Iniciamos en la ruta al Atlántico, la CA 9 Norte, que a esta hora reporta alta carga vehicular y tránsito lento por un hecho de tránsito a la altura del kilómetro 5 con ingreso a la ciudad capital. Por favor, mucha precaución. Para los que viajan sobre la ruta CA14, ruta que comunica del Rancho hacia Alta y Baja Verapaz, a la altura del kilómetro 155 se reportó un árbol caído. Los que utilizan la ruta CA13 que comunica Izabal con el Petén, a esta hora no reporta complicaciones, igual es el caso de la ruta CA10 que va de Zacapa hacia Esquipulas. Con respecto a la CA1 Oriente o ruta a El Salvador, a esta hora ya presenta afluencia vehicular para los que vienen de Oriente con ingreso a la ciudad capital, pero nada relevante. Tome en cuenta que a las 7 de la mañana inician los trabajos de recapeo que se realizan en el área de Quesada en Jutiapa, entre el kilómetro 106 y kilómetro 110, y brigadas de Provial alternan la circulación por lapsos de 30 minutos por sentido. Los que viajan sobre la ruta intraamericana, la CA1 Occidente, continúan los patrullajes y a esta hora no reporta complicaciones. Igual es el caso de la ruta nacional 14 que comunica el área de Escuintla con Chimaltenango. Para los que viajan sobre la ruta al Pacífico, la CA 9 Sur, a esta hora no reporta mayores complicaciones, alta carga vehicular, tanto en el ingreso como en la salida de la ciudad capital, pero nada relevante. Los que viajan sobre la autopista Palenque-Escuintla y la CA 2 Occidente, que va de Escuintla hacia Cocales y Coatepeque, según nuestra sede en Mazatenango, no reporta complicaciones. Para más información, se puede comunicar al 1520 de Provial. Provial, para proteger y servir. Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos Aquino. Gracias por esta información tan oportuna respecto a las principales carreteras de nuestro país. Además, con ello, también quiero darle la bienvenida a todos los que se unen a través del 429 de DirecTV. Ya a esta hora, sean ustedes bienvenidos a la primera emisión de Noti7. Gracias, porque cada mañana ustedes se unen a esta transmisión. Y acompáñenos entonces también ustedes desde allá afuera de nuestras fronteras a ver cómo está su tierrita hermosa, su Guatemala querida. Vamos a iniciar entonces a través de cada uno de los puntos. Recuerde que en esta ocasión estamos haciendo pues un recorrido un poquito más amplio que nos permita pues ir de en cada una de estas direcciones en donde usted podrá observar cómo está la movilidad, pero también con ello pues determinar en dónde puede circular esta mañana y así también tener en cuenta pues algunas vías alternas que le puedan ser de beneficio. Acá tenemos la cuarta avenida y novena calle
de la zona 1, en donde pues vemos que el panorama está completamente libre. Hay puntos en donde se ve una vía bastante disponible para poder transitar en ella, y en otros en donde se podría observar un poquito de mayor movilidad. Es por esto que es tan oportuno hacer nuestro recorrido en el tránsito. Si nos vamos al periférico, esto es a la altura de la Roosevelt en dirección norte, pues tenemos justamente cómo está la movilidad en este sector. Tome en cuenta que a través de estas imágenes que son completamente en directo podemos observar diversos sectores. Y acá la vía contraria también fluyendo muy bien. ¿Qué es lo que le digo yo cuando hacemos el recorrido a esta hora? Pues que tenemos la fortuna de que se dé de una manera más ágil, y si usted quiere aprovechar pues este desplazamiento que se registra a las 6 de la mañana, hágalo, créame que es muy positivo. No sin antes tomar el cafecito guatemalteco, por favor. Ahí va a ver usted cómo siente que se recarga de toda esa energía. Pero es que mire, es un ingrediente tan particular que solo tiene el café de Guatemala. Se lo digo yo y se lo recomiendo. Vamos a ver entonces cómo está el trébol de Vistahermosa. Acá la circulación de quienes descienden desde ruta a El Salvador. Subiendo, pues está bastante libre, también descendiendo, pero sí se ve una leve diferencia en la carga vehicular descendiendo de ruta a El Salvador. Recuerde que muchos de los vehículos que vemos acá pues van rumbo a la zona 15 o bien también dentro de ello al Boulevard Los Próceres, por lo que también entonces en algún momento del día, por ejemplo ya llegando a las 7 de la mañana, se impacta un poquito más y vemos esta larga fila de vehículos en lo que respecta a zona 15 o también en el Boulevard Los Próceres. Así que por favor tómelo en cuenta, porque en este punto sí se ve que hay un buen desplazamiento, pero a lo largo de que van avanzando los minutos se pueden impactar estas otras dos rutas. Recuerde que también la Policía Municipal de Tránsito está realizando ciertos operativos junto a colaboración interinstitucional para así verificar que se haya realizado el pago del impuesto de circulación. Así es que lleve siempre sus documentos en orden. Paso a desnivel, el Pulté en la zona 16, pues generalmente es un paso que está bastante libre, que fluye muy bien, pero siempre es oportuno poder observarlo. Acá en puntos como este es donde se hace referencia a, por favor, tener mucha precaución al conducir, porque se tiende a exceder la velocidad y entonces esto puede generar también que se registre algún percance vial. Si nos vamos a la avenida Hincapié, pues tenemos también cómo está la circulación en el lugar, agentes de la Policía Municipal de Tránsito en el punto, como usted podrá ver en cada uno de los puntos que ya hay agentes, también ellos pues al llegar colocan cierta conificación que es pues en virtud de permitir que se agilice la circulación en diferentes sectores. Ahora bien, ve lo que le decía, ya teníamos vías en donde estaba bastante libre la circulación, pero si nos vamos al panorama en el puente en el Naranjo, vemos que ha cambiado un poco. Esto es buscando el centro de la ciudad capital, así que esto es oportuno porque nos permite entonces anticiparnos a estos sectores en donde hay una mayor demanda vehicular. En la vía contraria, pues de ingreso al Naranjo fluyendo muy bien. Se da la mayor carga de salida del Naranjo, así que esto es muy oportuno si usted está en el lugar para que pueda aprovechar a salir en los próximos minutos. ¿Sabe por qué? Porque a lo largo de las 7 de la mañana, digamos, podría encontrarse un poquito más complicado. Ya se sabe que ese es el horario en donde pues salen muchas personas más y entonces pues tiende a generarse un mayor congestionamiento. Periférico a la altura de San Juan, esto es en dirección norte, vemos cómo está también la circulación fluyendo muy bien, y es que hay puntos en donde es muy marcado también en el periférico cuando hay bastante congestionamiento y otros pues en donde ahí se libera un poquito más. Pero acá pues ya usted tiene la idea de cómo está la circulación. Si nos vamos también a otro de los sectores que podíamos observar, pues estaba fluyendo bastante bien con una buena agilidad, así como se hace en el paso del nivel de Tecumán, que ya le he dicho, a mí me encanta este punto. ¿Por qué? Porque vemos en varias direcciones pues cómo está la carga vehicular. Por ejemplo, si nos vamos a ver el panorama en este sector, pues vemos que hay una buena fluidez vehicular. En el paso a desnivel, pues vemos también que están avanzando con muy buena agilidad. Y en lo que se refiere pues a puntos en donde ya va rumbo al obelisco, pues vemos también que están fluyendo muy bien. Así que enhorabuena para quienes deciden madrugar, salir de casita ya con todo listo, pues van a tener el beneficio de esta fluidez vehicular. Es mejor llegar unos minutos antes, tomarnos nuestro cafecito, preparar todas las actividades. O bueno, hay personas que les encanta el té, el chocolate.
usted dese aquel gustito delicioso de iniciar la mañana, de poder tomar algo calientito que le caiga muy bien, y si lo quiere acompañar con un pastel, una champurradita, hágalo. Lo oportuno es que pueda hacerlo en un ambiente que usted pues haya preparado para que así se puedan realizar sus actividades de la mejor manera. Es lunes, hay que ponerle toda la actitud. Yo sé que a veces el lunes va uno arrancando, pero mire, póngale actitud y va a ver que hoy va a ser la puerta abierta para grandes cosas de esta semana. Se lo digo con todo el corazón. Ya veíamos cómo estaba el ingreso desde el Atlántico, bastante cargado también. Y entonces, ojo, porque si hacemos un resumen, podemos decir que tanto el Atlántico como Condado Naranjo eran los que nos mostraba una mayor carga vehicular según el recorrido que ya hemos estado haciendo. Entonces, por favor, si usted se encuentra por estos sectores, pues tome en cuenta esto, y si puede salir desde ya, hágalo, por favor, porque como buen lunes inician las actividades, se retoma todo, y esto en lo que se refiere al tránsito, pues también genera impacto. Recuerde llevar siempre sus documentos en orden. Y si usted tiene pues la bendición de que esta mañana la vía en donde usted va se encuentre de esta manera, pues es un gran beneficio que usted puede aprovechar. Veamos cómo está la avenida Reforma, sexta calle, zona 10, fluyendo muy bien a esta hora. Por favor, no olvide que salen personas a hacer deporte, que salen peatones para abordar el transporte público, y así entonces podemos salir todos a la vía pública y tener esa empatía para poder todos llegar a las actividades que tenemos programadas. Mira acá, por favor, el paso de cebra siempre es importante que esté libre para que las personas que van a pie puedan utilizar este tipo de beneficios. También en lo que se refiere al tránsito, tenemos información que se genera de última hora y que usted debe conocer para así poder utilizar este beneficio. Así es que se lo vamos a presentar en este instante. Iniciamos rápidamente con las actualizaciones. Nos vamos a ubicar en el sur de Guatemala, en Escuintla específicamente, ya que un vehículo prendió en llamas por causas que aún se desconocen hasta el momento. Esto es a la altura de Santa Lucía. Acá tienen las imágenes de cómo rápidamente los socorristas del casco negro, bomberos voluntarios, rápidamente asisten y tratan de controlar las llamas para evitar que consuma en su totalidad el vehículo tipo sedán que circulaba en ese sector. Repetimos, el lugar es la ruta de Escuintla, después de Santa Lucía, Cochumalhuapa. De la mañana con 12 minutos. Vamos ahora con más actualización informativa y hablemos de sucesos. En este caso, la localización del cuerpo de una mujer sin vida. Aquí tenemos información que agradecemos a Carlos Barrios, nuestro compañero periodista, que nos ha enviado detalles de lo ocurrido. Fue en el caserío Ojo de Agua de Aldea Piedra Grande de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, en donde se localizó a una señora identificada como María Pérez y se le calculan 32 años de edad, con pues heridas en la parte frontal del cráneo, rostro y también golpes. Se presume que fue ultrajada por varios desconocidos. Pues en este caso, bomberos municipales le brindaron la atención prehospitalaria y luego fue trasladada en estado delicado a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos a bordo de una de las unidades. Esta mujer estaba en aparente estado etílico y la ropa que vestía estaba como a 10 metros del lugar. Se desconoce de dónde es originaria. En este caso, en principio se había localizado pues a este cuerpo y serán las autoridades correspondientes que determinen si sufrió violación sexual, y los vecinos de Ojo de Agua exigen a la Policía Nacional Civil más seguridad en el sector. Ahora bien, en un principio se pensaba que la mujer estaba sin vida, sin embargo, pues luego de hacerle las evaluaciones correspondientes, la trasladaron gravemente, pues con golpes, tal como se ha mencionado, a este centro asistencial.
Un incendio destruyó una vivienda ubicada en la colonia Gumarca. Ya le tenemos a usted todos los detalles que nos brinda nuestro corresponsal Oscar Toledo. Un incendio de grandes proporciones se originó en una vivienda ubicada en la colonia Gumarcaj, en la zona 3 de Santa Cruz del Quiché. Las llamas consumieron prácticamente todas las pertenencias que se encontraban en el interior. Cuerpos de bomberos, voluntarios y municipales departamentales trabajaron por varias horas en el lugar con el propósito de sofocar las llamas. El incendio era el material combustible que se tenía almacenado en el interior, era demasiado, por lo cual pues provocó que casi en su mayoría se perdiera todo lo que estaba en el interior de la vivienda. Afortunadamente los habitantes de la misma pues no se encontraban en el interior. La propietaria es la señora Luz Herrera Félix, quien nos indicaba de que pues no tenían luz eléctrica, por lo mismo pues parece que un familiar de ella utilizó velas y probablemente eso pudo haber sido la causa del incendio. La propietaria de la vivienda solicitaba a los socorristas rescataran a su mascota, un gatito que era su fiel compañero. Pero lamentablemente, a pesar del esfuerzo de uno de los bomberos voluntarios que trató de revivirlo, este falleció. La familia afectada prácticamente quedó en la calle, ya que todas sus pertenencias quedaron reducidas a cenizas, por lo que se hace el llamado a las personas de buen corazón para que puedan apoyarles. Con imágenes de Kevin Rodríguez, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Lamentable situación la que se registraba en el lugar. Agradecemos a Oscar Toledo por este informe que nos brinda. Ya veía usted cómo prácticamente absolutamente todo de este hogar había sido reducido a cenizas. Miren nada más las llamas de este incendio que arrasaba con absolutamente todo. Ahora, como ya indicaba Oscar Toledo, pues la familia está a la espera de que personas pues puedan brindarles un apoyo, ya que prácticamente tras este percance, este incendio, lo perdieron todo. Hablemos ahora de principales capturas. Nos vamos a ubicar rápidamente en una estructura criminal denominada Los Pitufos. Se sabe por parte de las autoridades que se ha capturado al presunto líder de esta estructura. Hablamos específicamente de David Estuardo Cervantes Urizar, de 41 años, quien fue detenido por agentes de la Comisaría 11 en un operativo de identificación de personas y vehículos en la 41 Avenida, Calle y Calzada Atanasio Itzul, zona 8, en el sistema de solvencia del 110 de la Policía Nacional Civil. Se registraba una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero u otros activos de fecha 7 de julio del año en curso, girada por el juzgado de Guatemala. Según las investigaciones, Cervantes Urizar es presunto líder de una estructura criminal denominada Los Pitufos, quien fue desarticulada precisamente el 19 de julio del presente año y se les indica del cargo de coordinar el traslado vía aérea de las personas con pepas de drogas o maletas de dinero hacia Panamá. Escuche, repetimos, se les indica de ser el encargado de coordinar el traslado vía aérea de las personas con pepas, que es droga que se introduce en el cuerpo, o maletas de dinero hacia Panamá. Además, tiene antecedentes por apropiación y retención indebida en el año 2006, asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos en el año 2012, por lo cual David Estuardo Cervantes Urizar, de 41 años, es el presunto líder de la estructura Los Pitufos.
Y como parte de la actualización informativa, también le damos a conocer acerca de lo ocurrido en las últimas horas y un trabajo coordinado entre investigadores de Dipanda y también policías motorizados de la Comisaría 11 en la Avenida Los Árboles, Zona 1, se logró identificar a los tripulantes de un vehículo de color blanco, pues en su interior se localizó un arma tipo fusil, un cargador y varias municiones. Esta es información preliminar porque ya se están haciendo las investigaciones del caso. Aquí, en este caso, ustedes pueden observar lo incautado a estas personas que se conducían en este vehículo. Por supuesto que ahora pues, las investigaciones continuarán y darán a conocer más detalles al respecto. La laguna ubicada en Atezcatempa, Jutiapa, se da a conocer de dos personas fallecidas. Ya le tenemos las imágenes a usted respecto a esta situación que se registraba en el interior de la República. Se trata de Toribio Ríos, de 58 años, y Nora Elena Ríos Rivas, de 48. Bomberos municipales departamentales coordinaron a elementos de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para que en el lugar pudieran realizar las acciones pertinentes. Dentro de lo que se localizó en esta área, pues fue también este vehículo que usted ve en su pantalla, el cual pues ahora también ya está resguardado por las autoridades como parte de los indicios que se generan en torno a las investigaciones correspondientes. Tenemos otra actualización, nos vamos directamente a conocer detalles de personas que lamentablemente pierden la vida al ser arrolladas en el kilómetro 31 de la ruta Santa Lucía, Milpas Altas. El peatón falleció al ser atropellado, él fue identificado como Cristian Ricardo Vázquez, de 18 años. Bomberos municipales departamentales coordinaron también con elementos de la Policía Nacional Civil y dieron parte a fiscales del Ministerio Público al constatar que ya no contaba con signos vitales. Se desconoce realmente si él intentaba cruzar la calle o se iba caminando sobre la banqueta y un vehículo, pues lamentablemente, lo arrolló a alta velocidad, el cual, como suele suceder en estos casos, se dio a la fuga. Bueno, y ahora tenemos actualización informativa acerca de lo que ha ocurrido en Retaluleu. Escuche usted, pues se produjo un accidente de tránsito. Los protagonistas fueron un pick-up y un tráiler en el kilómetro 173 de la CA2. Esto es jurisdicción de Santa Cruz Muluá, que va la ruta de Retaluleu hacia Masate. Tenemos información importante y detalles acerca de lo ocurrido con este accidente de tránsito que nos lo traslada a continuación Mario Tumín. Escuchemos. Un trágico accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 173, ruta CA2, jurisdicción de la entrada a la finca Maricón. Esto en el municipio de Santa Cruz Muluá, carretera que de Retaluleu conduce hacia Mazatenango, Suchitepeque, según lo que dieron a conocer los cuerpos de socorro. Un tráiler y un pick-up chocaron de frente, lo que dejó el saldo de dos pilotos heridos y un menor de 12 años fallecido. El señor Pedro Luis Juan Francisco, de 42 años, y su hijo Domingo Ángel Juan Juárez, de 12, se dirigían en el pick-up verde y retornaban a su vivienda situada en el municipio del Palmar Quetzaltenango, luego de haber participado en una actividad religiosa en un sector cercano a donde ocurrió este percance. Del fuerte impacto, el menor quedó prensado entre los hierros retorcidos, lamentablemente falleció a consecuencia de politraumatismo general. Los rescatistas laboraron por un lapso de 40 minutos,
utilizando equipo especial hidráulico denominado la Quijada de la Vida para extraer el cadáver. Tras ser evaluado por los bomberos, constataron que este ya no contaba con signos vitales. También fue posible traer el equipo hidráulico denominado Quijada de la Vida, donde al llegar, pues lamentablemente pudimos localizar a un menor atrapado dentro de los hierros retorcidos de un vehículo tipo pick-up color verde, en el cual pues lamentablemente después de hacerle la evaluación correspondiente, verificamos que este menor ya se encontraba sin signos vitales. Lamentablemente, él corresponde al nombre de Domingo Ángel Juan Juárez, de 11 años de edad, hijo del señor Pedro Luis Juan Francisco, de 42 años, mismo que son originarios de Nuevo Palmar. Las haciendas indican de que ellos estaban en este sector de Bacajía, donde tenían una actividad religiosa. El padre de la víctima terminó con golpes y laceraciones, así como heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. Fue asistido y enviado a un centro asistencial. En tanto, el piloto del tráiler, identificado como Vinicio González, originario de Escuintla, resultó con crisis nerviosa tras observar el hecho. Este también fue trasladado hacia un centro asistencial bajo custodia policial. Las autoridades investigan para poder esclarecer cómo ocurrió este fatal choque. Vamos a agradecer a Mario Tumín por brindarnos esta información, y es realmente lamentable. Veíamos esas imágenes impresionantes de cómo quedó destruido el vehículo, y pues se lamenta la pérdida de este pequeño, 11 años apenas, y pues pierde la vida en este accidente de tránsito. Pues así, la situación en las carreteras y los accidentes continúan. Seis de la mañana con 26 minutos. Hace tan solo instantes le dábamos a conocer a usted ya de última hora que Henry Quevedo, por parte de la Policía Municipal de Tránsito, pues a través de las redes sociales de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, pues ya liberaban la vía, daban a conocer que este paso pues ya estaba pues disponible para quienes circulan en el lugar. Precisamente a continuación tenemos más detalles que nos brinda en su informe Henry Quevedo. Escuchemos. Muy buenos días. En esta mañana de lunes, Tránsito de Villanueva le informa sobre las novedades en la movilidad vehicular y destaca de que ya está totalmente liberada la circulación del tránsito en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, donde teníamos la emergencia por el hundimiento. Esto quiere decir de que ya todos los carriles con dirección al sur y con dirección al norte están funcionando con toda normalidad, y es muy importante que las personas que utilizaban la salida directa de San José y también de Hacienda de las Flores tomen a consideración de que ahora tienen que retornar en el paso a desnivel del kilómetro 15. También cabe mencionar de que el transporte pesado, que regularmente utilizaba el sector del túnel como un retorno, nuevamente tiene que utilizar los retornos del kilómetro 13 y del kilómetro 22. El transporte pesado nuevamente recupera la restricción en la circulación del túnel. En estos momentos tenemos un tránsito lento con dirección a la ciudad de Guatemala, que rebasa el kilómetro 17 de manera continua hasta ingresar a la ciudad de Guatemala por la calzada Raúl Aguilar Batres. Mientras tanto, con dirección al sur, el tránsito lento se mantiene únicamente en los alrededores del kilómetro 15, porque muchas personas todavía quieren ingresar al paso del nivel Enrique Tejada para buscar los carriles con dirección al sur. Así que es muy importante que usted comparta la información de que ya la movilidad vehicular se ha normalizado en los alrededores del kilómetro 15. Bárcenas y San José, con bastante demanda de vehículos que se quieren incorporar de la calle Real hacia el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. Todo este tránsito también tiene que retornar en el paso a desnivel, así que por favor, considérelo. En el sector de la conexión de Búcaro a Senma, estamos trabajando ya los carriles reversibles para administrar el tránsito que va con dirección al Aguilar Batres. Boulevard El Frutal y Ciudad Real, se trabajan los reversibles y los carriles triples con normalidad para incorporar el tránsito hacia la avenida Petapa. No tenemos novedades que resaltar. En el área céntrica, el sector del túnel y la calle Real son los únicos dos puntos con bastante movilidad de tránsito a esta hora de la mañana. Recuerde que en Tránsito de Villanueva somos gente de trabajo y le deseamos un excelente inicio de semana.
De esta manera, entonces, recuerde que ya prácticamente se ha oficializado que se ha normalizado la circulación en el kilómetro 15.4 de Villanueva. Se dio a conocer durante la madrugada que los carriles en dirección al sur pues ya estaban libres y también con ello, minutos después, se liberaron los carriles en dirección al norte. Ya agradecemos a Henry Quevedo que nos ha brindado los detalles al respecto. Ya aparte de la circulación normal en los carriles que corresponden, pues ha sido parte de lo que hemos podido observar en estas imágenes. Si usted se encuentra en el sector, tome en cuenta que ahora prácticamente ya se ha normalizado la circulación y esto es a partir de la madrugada de este día, por lo que es oportuno que usted tome esta información en cuenta. Nuevamente agradecemos al informe que ya nos ha brindado Henry Quevedo de la Policía Municipal. Bueno, continuamos con más información y es que este fin de semana se rindió homenaje a los bomberos forestales de la Conred, quienes batallan con estos incendios los 365 días del año. Durante la ceremonia realizada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, brindaron un reconocimiento a los bomberos forestales que integran las brigadas de rescate a incendios forestales de la Secretaría Ejecutiva de la institución. Por su parte, los brigadistas de incendios forestales brindaron unas palabras de agradecimiento al presidente de la República. En especial, quiero agradecerle al doctor Alejandro Yamatey, presidente constitucional de la República de Guatemala. Como bomberos, pues, queremos agradecerles por todo el apoyo que nos ha brindado para poder fortalecernos aún más tanto en capacidades como en equipamiento. Además, el secretario ejecutivo general Óscar Estuardo Cosio, junto a las autoridades de la Secretaría Ejecutiva y del Consejo Nacional de la Conred, entregaron un reconocimiento a las 16 brigadas forestales, tras los 5 años de arduo trabajo en el país. Este día reconocemos la heroica labor que realizan los bomberos forestales como una de las más nobles. Con el servicio a la sociedad, al entorno en el que se vive, estoy seguro que todos los guatemaltecos estamos conscientes de su trabajo, porque en los momentos de riesgo es en donde ustedes han estado presentes, ayudan a los más vulnerables, exponiendo su integridad física para cumplir con su deber. Muchas veces se exponen a incendios provocados irresponsablemente por algunos malos ciudadanos. Con instrucciones del señor presidente de la República, doctor Alejandro Yamatey, y con autorización de los honorables miembros del Consejo Nacional de Conred, se realizaron los trámites ante el Ministerio de Finanzas Públicas y la Oficina Nacional del Servicio Civil para la contratación, inicialmente en renglón 021, que lo teníamos con anterioridad en 029, al encargado de operaciones de la Subdirección de Incendios Forestales, buscando ese fortalecimiento institucional y mejorando así la calidad de entrenamiento, condiciones de vida, así como el incremento salarial para cada uno de los peones vigilantes 1 y 5 en 1.050 quetzales, efectivo a partir de este mes de julio del presente año, fortaleciendo así a las 16 brigadas DIFUA desplegadas a nivel nacional en las 8 regiones, con capital humano y recursos materiales para cumplir con la misión encomendada en beneficio de la población guatemalteca. En el evento, los brigadistas realizaron un simulacro de su labor en el combate hacia los incendios forestales. Expertos climatológicos señalan que las lluvias continuarán en gran parte del país durante las tardes y noches. Las lluvias que se han presenciado en los últimos días continuarán en el territorio guatemalteco, mismas que se generan propias de la temporada de invierno. Ahorita el territorio guatemalteco pues se encuentra bajo condiciones normales de la época, tenemos un ambiente cálido y mayor ingreso de humedad desde el día de ayer en horas de la noche, por lo que se han estado presentando lluvias y lloviznas en regiones del sur, centro y hasta el norte del país. Para el día de hoy continuamos con la presencia de abundante nubosidad, alternando con periodos cortos de sol. Asimismo, se prevén las lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Los mayores acumulados podrían estarse presentando hacia la parte de occidente, la franja transversal del norte y hacia la cadena volcánica.
Asimismo, el viento continuará durante las próximas horas. Aquí continuamos con la influencia del viento del norte. Para el día de hoy se mantendrá ligero, aproximadamente con velocidades entre los 15 y 25 kilómetros por hora. Insibume detalla que la época de invierno finalizará en el mes de octubre. En tanto, autoridades del MAGA dieron a conocer que se coordina la puesta en marcha del seguro agrícola para atender a los agricultores que sean afectados en los próximos meses. Así es, el seguro está destinado para 60,000 agricultores en este año y irlo incrementando año con año para que podamos fomentar la cultura del seguro agrícola y en el caso nuestro, el beneficio que le da el Estado a los agricultores es a aquellos pequeños agricultores o de pequeña escala, mejor dicho, que no tienen la capacidad de contratar un seguro agrícola por su propia cuenta. En este año, el seguro tendrá una cobertura de 60,000 pequeños agricultores. Es un nuevo producto financiero creado con la finalidad de brindar cobertura económica a los pequeños productores que resulten afectados cuando ocurra uno de dos tipos de eventos climáticos, lluvias intensas o sequía prolongada. Bueno, continuamos con más noticias. El Ministerio de Educación realizó el desembolso de recursos para el remozamiento de centros educativos afectados específicamente por la lluvia. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, se refirió a los trabajos de remozamiento de escuelas que estarán a cargo del Ministerio de Comunicaciones durante los próximos meses. En este momento, el Ministerio de Educación trasladó al MISIBI 63 centros educativos que necesitan reparaciones por lluvia. Estas superan los 75,000 quetzales, ¿verdad? Fueron certificados su daño, tanto por las municipalidades como por los gobernadores oportunamente, y se trasladaron los expedientes a la UCE. El Ministerio de Educación está ya en proceso de hacer un desembolso a los padres de familia del 22 al 25 de agosto a los centros educativos que resultaron afectados. Tenemos un promedio de 300 centros educativos que han sido afectados por las lluvias. Asimismo, se refirió a las transferencias realizadas a las organizaciones de padres de familia para la reparación de escuelas. Estos desembolsos se realizarán durante agosto, septiembre y octubre. También, oportunamente, respondiendo al tema de infraestructura, el 5 de agosto se realizaron transferencias a las organizaciones de padres de familia para iniciar remozamientos. Estos remozamientos están planificados en todo el país, estos a través de Operación Escuela. Del 22 al 25 vamos a depositar los que han sido dañados por la lluvia, y en el mes de septiembre vamos a hacer otro un desembolso de la primera fase de remozamientos del BID, que tenemos programados 4,000, y en el mes de octubre vamos a hacer otro desembolso para los de la segunda fase. La intención es cubrir este año 4,000 centros educativos y pues en el presente cuatrimestre vamos a empezar con esa ejecución. Entonces ya se están terminando de evaluar los centros educativos de la primera fase e iniciando la evaluación de la segunda fase. En total fueron 5 departamentos que registraron mayor cantidad de escuelas dañadas, los cuales fueron Alta Verapaz, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán y Quetzaltenango. El Mineduc estima que quedarán cerca de 2,500 establecimientos a remozar para el próximo año. Tenemos otra actualización, hablamos del vehículo de dos ruedas que vuelve a ser protagonista lamentablemente de accidentes mortales. Nos vamos a ubicar en la ruta al Atlántico, específicamente kilómetro 13, donde nuevamente pues una persona muere. Estamos hablando específicamente ya de otra estadística que se incrementa, accidente de tránsito deja a un motociclista fallecido con múltiples traumas. Elementos de bomberos municipales llegan al lugar y constatan lamentablemente que ya no cuenta con signos vitales. Esto provoca pues congestionamiento lento en el sector, repetimos, kilómetro 13 de la ruta al Atlántico. Se está a la espera del Ministerio Público, está la Policía Nacional Civil, se está acordonando prácticamente el área donde está el cuerpo. Lamentablemente es otra víctima más de las dos ruedas en el país.
Vamos ahora con otras noticias, ya que un incendio en la zona industrial de Cuba dejó al menos un fallecido, más de 120 personas heridas y decenas de desaparecidos. Pues dentro de lo que se incluye a bomberos que ayudaban precisamente a auxiliar en esta emergencia. A continuación, el reporte completo. Un incendio en las reservas de combustible de Matanzas en el norte de Cuba ha dejado un fallecido, desaparecidos y al menos 121 personas heridas. El fuego, que ya tiene más de 30 horas avivado, se inició debido al impacto de un rayo en uno de los 8 tanques de petróleo existentes en el complejo. Al menos 17 bomberos están desaparecidos y cerca de 1.900 habitantes de los alrededores han sido evacuados, informó el gobernador de Matanzas, Mario Sabines. Según un responsable de la empresa estatal petrolera, se trata del mayor incendio registrado en la isla. A decir de autoridades, mediante en su cuenta de Twitter, de los 121 heridos, 5 se encuentran en estado crítico, otros 3 muy graves y 28 con lesiones más leves. Entre los heridos está el ministro de Energía y Minas, Liván Arronte. Ante la magnitud del siniestro, el régimen cubano solicitó ayuda y asesoramiento internacional con experiencias en el tema petrolero, a lo que las respuestas no se hicieron esperar. El régimen de Venezuela envió a la isla una misión de 35 bomberos especializados y técnicos de la estatal petrolera, además de 20 toneladas de insumos para apoyar en el combate del incendio. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó que personal de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada viajaron a Cuba para ayudar a sofocar el gran incendio en las instalaciones petroleras de Matanzas. Y siempre en ese mismo tema tenemos actualización informativa, porque nos está llegando pues algunos datos importantes acerca de lo ocurrido precisamente con esa explosión, en donde se reporta pues una persona fallecida. Son 17 desaparecidos, pero son 121 personas que han resultado heridas derivado de las explosiones registradas en los depósitos de combustible en Cuba. Pues Estados Unidos ya ha ofrecido asesoría técnica y Venezuela y México también han enviado ayuda para pues sofocar las llamas y controlar toda esta situación, sobre todo dar con el paradero de estas personas que han desaparecido, que ya son 17 y 121 heridos que tienen que estar siendo atendidos, algunos de ellos pues de gravedad. Estamos en este momento observando precisamente lo que ocurrió con esa explosión en el depósito de combustible en Cuba. Cualquier información adicional, pendientes, porque le estaremos actualizando de esta noticia de impacto a nivel internacional. Municipal de Tránsito está desarrollando diversas acciones operativas para así habilitar el paso en diversos sectores. Amílcar Montejo nos amplía. Buenos días, este es un reporte vial desde las calles y avenidas de la ciudad capital. Somos PMT y Emetra informándole. Una colisión se ha registrado en la calzada San Juan, décima avenida de la zona 7. Esto en la ruta que le lleva hacia el área del Trébol. No reportan lesionados y han iniciado acciones para poder habilitar el paso. Colisión de una motocicleta y un automóvil en la 11 avenida 29 calle. Esto en la colonia del Carmen, zona 12. Reportan un herido que fue trasladado a un centro asistencial. Tenemos intervención de la Policía Nacional Civil. Automóvil con fallas mecánicas. Esto en la 0 avenida 12 calle de la zona 9. Ya se realizan maniobras para poder habilitar el paso proveniente del Boulevard Liberación en el carril reversible. Queda habilitado el paso en el retorno frente al Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá. Obstruía un vehículo con fallas mecánicas en el transitar proveniente de la calzada La Paz hacia el Boulevard Austríaco. Por favor, circular con mucha alerta y con total colaboración a los trabajadores municipales que están alineando la señalización en la calzada Roosevelt, esto entre tercera y primera avenida de la zona 11, sobre el carril auxiliar frente al mercado El Guarda. Una mejor ciudad la construimos juntos.
porque con orden y respeto, uno a uno, pasamos todos. Ya con esto usted puede tomar en cuenta pues estas acciones y así al momento de circular en los diversos sectores pues tomar las precauciones. Recuerde que esto también brinda beneficios para todos aquellos que salimos a la vía pública. Bueno, continuamos en Torre de Tribunales, vamos con Hugo Morales, ya que el juzgado pidió al sistema penitenciario traer a Zamora a las 8 de la mañana a tribunales y en cualquier momento será presentado ante el juez competente. ¿Qué tal, compañeros? Así es, continuamos en esta cobertura especial respecto a lo que será la continuación y la intimación de hechos que estará realizando la Fiscalía Especial contra la Impunidad en contra del director del periódico y el empresario José Rubén Zamora Marroquín y en contra del auxiliar fiscal de FESI, Samari Gómez. En esta oportunidad, el juzgado séptimo penal ha indicado que se le pidió al sistema penitenciario trasladar a Zamora Marroquín y a Gómez a las 8 de la mañana de este lunes aquí a la Torre de Tribunales, 60 minutos antes del inicio o de la reanudación de la diligencia, que está programada para las 9 de la mañana en el nivel 5 de este edificio judicial. Este tiempo prudencial en muchas oportunidades se toma en consideración debido a que hay un tiempo que se le debe dar al privado de libertad, al acusado, para que platique con sus abogados defensores. Y respecto a este tema, recordemos que la semana pasada Zamora se quedó sin abogados defensores de confianza en el ámbito penal, porque sus abogados, tanto Carlos Castañeda como Romeo Montoya, son investigados en esta misma carpeta judicial que tiene abierta el Ministerio Público. Y se tiene información preliminar de que finalizó el viernes a las 3:30 minutos de la semana pasada y Zamora no indicó qué abogado lo estará defendiendo. Ningún defensor jurídico en el ámbito penal se acercó a esta judicatura para indicar que se estaría presentando este lunes 8 de agosto en la continuación de esta diligencia judicial para defender a José Rubén Zamora Marroquín. Entonces, de momento, el juzgado séptimo no tiene conocimiento de quiénes serán los abogados o el abogado que estará defendiendo al empresario, el director del periódico. Sería hasta este lunes, en el transcurso de los próximos minutos, cuando algún defensor jurídico se apersone a esta judicatura penal a cargo de Freddy Orellana e indique que estará defendiendo a Zamora Marroquín. ¿Qué podría pasar incluso de que la diligencia se cancele debido a que el abogado pueda solicitar un tiempo prudencial para conocer el expediente o bien se le indique que debe tomarlo en las condiciones en que se encuentra? Porque hasta este lunes 8 se estará conociendo los indicios criminales y la intimación que estará realizando la Fiscalía Especial contra la Impunidad de FESI del Ministerio Público en contra de Zamora Marroquín y del auxiliar fiscal Gómez. Entonces, en cualquier momento, el empresario estará siendo trasladado al nivel 5 de Torre Tribunales junto a Gómez para poder reanudar la diligencia a las 9 de la mañana. A la información, compañero, regreso al estudio principal. Gracias por la información, estaremos al pendiente. Ya está a la espera precisamente Tribunales de Justicia para la llegada, trasladado por el sistema penitenciario bajo extremas medidas de seguridad hacia la Torre de Tribunales. Usted pendiente de Noticiete, que en cualquier momento estaremos enviándole más información. Y escucha usted este caso, una madre y su hijo desaparecieron el viernes por la noche de su casa en Cuilco, Huehuetenango. Y luego, pues tras la búsqueda, sus cuerpos aparecieron este domingo siempre en el mismo municipio. Silvia Sánchez López, de 30 años, junto a su pequeño hijo, Dania Versaín García, de 7, aparecieron sin vida en una zona montañosa en la aldea Aguadulce, Cuilco, en Huehuetenango. Según el hermano de la víctima, tanto ella como su sobrino salieron el pasado viernes por la tarde de su vivienda, ubicada en el cantón El Boquerón del referido municipio, para comprar pan. Sin embargo, nunca regresaron. Ellos colocaron la denuncia ante la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ayer sábado y junto a vecinos
vecinos iniciaron la búsqueda. La víctima tenía problemas con su expareja, aseguró el hermano, quien a la vez exige justicia ya que su hermana deja otra hija en la orfandad de 5 años. El Ministerio Público llegó a la escena y trasladará los cuerpos al INACIF en la zona 8 de la cabecera departamental. En Atezcatempa, Jutiapa, se dio un ataque armado que dejó fallecidos a una pareja de esposos. Un ataque armado se registró en el camino de terracería que conduce hacia la aldea El Petril, la laguna Atezcatempa, Jutiapa. Según se sabe, criminales emboscaron a una pareja de esposos que se conducían en un microbús, quienes a causa de las heridas de bala perdieron la vida en el lugar. Al lugar se hicieron presentes bomberos municipales departamentales para evaluar signos vitales, pero lamentablemente ya habían fallecido. Los esposos fueron identificados como Toribio Rojas, de 58 años, y Nora Elena Ríos Riva, de 48 años, residentes en la aldea Contepeque. En la escena fueron localizados restos de cartuchos de escopeta y casquillos. Bueno, y continuamos con más noticias. Hablemos ahora que aproximadamente 1,000 agentes de la Policía Nacional Civil han estado en la zona 18. Esto para contrarrestar la criminalidad en el lugar. En lo que va del año se han registrado 93 hechos sangrientos en la zona 18, dejando decenas de heridos y fallecidos. Las autoridades ya se encuentran implementando acciones para disminuir la violencia. Estamos hablando que hay un trabajo de presencia de seguridad ciudadana a través de los agentes de la policía en distintos sectores, en distintas colonias de la zona 18, con énfasis en el sector de la colonia San Rafael, en el sector de la colonia Paraísos, en el sector de las Alamedas y también en Lomas de Santa Faz, La Maya y en el sector de la colonia El Limón. Estos sectores específicamente tienen una mayor presencia de agentes de policía. Durante estos últimos días, la Policía Nacional Civil ha reforzado con mayor movilidad a los agentes policiales en ese sector. Hay más de 100 motocicletas patrullando el sector de zona 18 y zona 6 capitalina. Es importante también mencionar el trabajo que hacen los investigadores y que ha dado como resultado la desarticulación de estructuras criminales que se dedican al cobro de extorsiones en el sector de la zona 18, que durante este año estamos hablando de más de 3 estructuras que han sido impactadas. Las colonias que han registrado un incremento en violencia en las últimas semanas es El Paraíso, El Limón, San Rafael y La Maya. Bueno, y le hemos informado acerca de que el juzgado pidió al sistema penitenciario llevar a Rubén Zamora a las 8 de la mañana a tribunales. Y es por ello que vamos a establecer un enlace en directo con nuestra unidad móvil en este momento, ya que Lourdes Arana nos tiene importante información desde las afueras de Torre de Tribunales. Lourdes, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Muy buenos días, efectivamente nosotros nos encontramos ubicados en las afueras de Torre de Tribunales, en donde el sistema penitenciario trasladará al presidente del periódico, esto luego de que pues se dé a continuación a la audiencia de primera declaración. En este caso, el presidente del periódico, José Rubén Zamora, está señalado de los presuntos delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias, así como el delito de proposición y conspiración para el lavado de dinero u otros activos. Recordemos que el pasado viernes la audiencia de primera declaración a cargo del juzgado séptimo, que se encuentra presidido por el juez Freddy Orellana, suspendió la audiencia, esto luego de que los abogados defensores estarían siendo investigados en el proceso. Esto pues determinó que el juez indicara de que se debía presentar otros abogados defensores para poder continuar con la audiencia de primera declaración. En este sentido, pues ya se ha informado por parte del juzgado que a las 9 de la mañana estará dando inicio esta audiencia, y también se indicó de que alrededor de las 8 de la mañana pues estaría haciendo presencia el presidente del periódico a este lugar en Torre de Tribunales. Nosotros estaremos trasladando la información cuando esto ocurra. Por el momento yo con esto retorno a Estudios Centrales.
Bueno, muchísimas gracias, Lourdes, por brindarnos esta información. Por supuesto, estaremos pendiente de la llegada del empresario José Rubén Zamora a Torre de Tribunales para brindarle a todos nuestros televidentes los detalles de esta situación. Pero bueno, continuamos ahora con más información. Que se genera de última hora y es que se da a conocer hace tan solo algunos instantes de un accidente de tránsito que se ha registrado en la bajada de Villalobos. Henry Quevedo nos tiene más detalles al respecto. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva les informa sobre un accidente de tránsito en la bajada de Villalobos. Un pequeño camión ha volcado y esto está generando complicaciones en la movilidad vehicular con dirección al sur. Los bomberos municipales están en el punto trabajando para auxiliar a las personas que se trasladaban en este vehículo. Le pedimos mucha precaución y mucha paciencia y a las personas que viajan con dirección a la ciudad de Guatemala, les pedimos por favor no disminuir la velocidad para tomar fotografías porque esto puede impactar en el acumulamiento de tránsito que va con dirección al norte. Tenemos acá entonces las imágenes, usted podía observar incluso que ha quedado parte de la carga que llevaba este vehículo sobre el asfalto. Parte de esto también es que usted puede observar ya cómo queda la vía en este lugar y la dificultad que se genera para poder transitar sobre la misma. Podemos ver que son diversos productos agrícolas que están en el lugar esparcidos sobre esta vía. Esto es la bajada de Villalobos, en donde pues ya vemos que se realizan las acciones para así apoyar a las personas que circulan por este lugar en donde se registra este accidente de tránsito. Hay que recordar que dentro de esta movilidad, que es la del día a día en horario normal, pues esto genera complicaciones en la fluidez vehicular y que pese a esto también pues hay que tomar en cuenta la movilidad de los cuerpos de socorro y las autoridades que lleguen al punto. Junto a esto también, si es que es necesario, una grúa para mover todo el cargamento y además pues también este vehículo. Acá vemos las unidades de socorro justamente en el lugar y tras esto pues también recomendarle a usted calcular muy bien su tiempo porque seguramente pues se va a dar ahí un compás de espera derivado de lo que ya se ha acumulado de congestionamiento en el lugar. Así las novedades que se registran en diferentes puntos, nosotros realizamos el monitoreo para llevarle a usted todo aquello que se genera de última hora y que lo pueda tomar en cuenta al momento de salir a la vía pública. Por favor, recuerde siempre tomar todas sus precauciones. ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Vamos ahora con la información del deporte nacional e internacional. En el deporte local se realizó, después de 2 años de ausencia, el Medio Maratón Internacional de Cobán. El Medio Maratón de Cobán es el evento que mayor cantidad de turismo deportivo atrae a Guatemala desde los años 70. Esta competencia, que es parte del calendario internacional de maratones y medio maratones de América, se tuvo que suspender por la pandemia los años 2020 y 2021. Sin embargo, este 2022 volvió, aunque no en su fecha tradicional del último domingo de mayo, sino este primer domingo de agosto, para llevar a cabo su edición número 46. Con la participación de unos 5.000 corredores, una veintena de ellos, la élite nacional e internacional, la prueba se inició con el clima tradicional de la región a las 7 en punto de la mañana, con el recorrido tradicional para terminar en el Estadio Verapaz. La competencia estuvo llena de emociones, donde los guatemaltecos y los keniatas en ambas ramas pelearon palmo a palmo por el primer lugar,
pero fueron los africanos quienes en los últimos metros se hicieron de la victoria, quedando así. En la rama femenina, la ganadora fue Lia Kigen de Kenia con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 33 segundos. Para dejar en el segundo puesto a la guatemalteca Viviana Aroche, que ingresó 25 segundos después, y la tercera plaza fue para la también nacional Sandra Rashón. En la rama masculina, el ganador fue el keniata Rogers Ondati de Kenia, con 1 hora, 5 minutos 23 segundos, dejando en el segundo puesto a 37 segundos de diferencia al guatemalteco Carlos González, mientras el cobanero Mario Pacay quedó en la tercera casilla. Lo triste de esta competencia fue que falleció un corredor, Wilson Tello, que a la mitad del recorrido empezó a tener algunas molestias, se desvaneció, fue trasladado al Hospital Regional de Cobán, en donde terminó falleciendo. Siempre se lo hemos dicho, el Medio Maratón Internacional de Cobán es una carrera bellísima, extraordinaria, pero si lo va a correr a un ritmo de alta competencia, tiene que hacerlo bajo entrenamiento y bajo supervisión. Esto no es tan sencillo como pareciera que es. Al final de cuentas, nuestro más sentido pésame para la familia de este corredor que falleció en el Medio Maratón Internacional de Cobán, una carrera que realmente estuvo espectacular, muy bien organizada y con todas las medidas de seguridad sanitaria que se esperaban. A nivel local también, pero que tiene que ver con el deporte internacional, Arquímedes sigue siendo un jugador el que tiene los reflectores, enfocándole desde su aparición con la selección sub-20 guatemalteca y que le valió la clasificación al mundial. Ahora no solamente hace gol en la Major League Soccer, pero en la categoría pro o la especial, si usted lo quiere, también fue convocado al equipo mayor y también fue convocado a selección mayor guatemalteca. Arquímedes Ordóñez estuvo en la banca durante el partido del sábado ante el Philadelphia Union en la victoria 3-1 por parte del equipo de Cincinnati en la Major League Soccer. Por ello, este domingo aprovechó la oportunidad y jugó en el equipo filial que forma parte de la MLS Next Pro. Kimi, quien recientemente cumplió 19 años y pertenece al club estadounidense hasta el año 2023, salió como titular ante el FC Cincinnati 2 en Philadelphia Union y jugó los 90 minutos del partido. Fue justamente al minuto 54 cuando llegó la anotación del delantero nacido en los Estados Unidos, pero de ascendencia guatemalteca, y que él mismo inició la jugada y que fue clave para la selección sub-20 al Mundial de Indonesia 2023. De hecho, su desempeño ha llamado la atención del técnico Luis Fernando Tena para ser convocado para la fecha FIFA de septiembre y que jugará contra Colombia y Honduras la selección guatemalteca. En un desborde por el costado de la derecha, Arquímedes Ordóñez recibió el balón dentro del área, lo acomodó de pierna izquierda y mandó un fuerte remate de derecha para colocar el tanto, con el que nuevamente los reflectores se voltean hasta este delantero guatemalteco que ha tenido una semana de ensueño, convocado con el equipo mayor de la MLS, convocado a selección mayor guatemalteca para la fecha FIFA de septiembre y anotando con su equipo de la MLS Pro. El deporte internacional, Haaland debuta en la Premier League. Este muchacho que ha sido llamado a ser una de las grandes figuras para la presente temporada. Es mejor vivir sin estrés tomando su Sucrol bebible. Presenta. En la jornada en que el Manchester United con Cristiano Ronaldo como suplente perdió 2-1 frente al Brighton, Erling Haaland se estrenó a lo grande en la Premier League con un doblete que le dio el triunfo al City de 2-0 en su visita a West Ham. El astro noruego, llegado desde el Borussia Dortmund, no ha tardado en ser el decisivo para el Manchester City. Firmó su primer gol al transformar un penal en el minuto 36 y en el 65 Haaland logró el segundo y definitivo ante los londinenses con una acción espectacular, desmarcándose para recibir un pase medio de Kevin De Bruyne y poner el balón lejos del alcance de Alphonse Areola. Con esto ya se da el debut en la Premier League de Erling Haaland, uno de los llamados. A continuación, haremos un enlace con nuestro compañero Hugo Morales, quien se encuentra dentro de la Torre de Tribunales a la espera de la llegada de José Rubén Zamora. Hugo, ¿qué nos puedes informar al respecto? Adelante.
Así es, compañeros, se ha confirmado de que el pasado viernes a las 3 de la tarde con 30 minutos, cuando finalizó la jornada de trabajo y la semana laboral en el juzgado séptimo de primera instancia penal, el empresario, el director del periódico, José Rubén Zamora Marroquín, no propuso nuevos abogados defensores para continuar con la diligencia de primera declaración este lunes 8 de agosto en el juzgado séptimo. Recordemos que en su momento los abogados de confianza que él tenía, Carlos Castañeda, Mario Castañeda y Romeo Montoya, tuvieron... afueras, ya que el grupo élite del sistema penitenciario se ha hecho presente en el lugar, ya que ha arribado en este momento José Rubén Zamora hasta Torre de Tribunales. Tenemos ya imágenes para poder acercarse precisamente a este lugar y poder hacerse presente en la audiencia de primera declaración. Hay que recordar que el pasado viernes se suspendió, pero ahora ya estamos directamente con el ingreso a Torre de Tribunales. El empresario Rubén Zamora llega a tribunales bajo extremas medidas de seguridad. Este es el grupo élite del sistema penitenciario que se hace presente, por supuesto, para poder brindar esa seguridad al ingreso a Torre de Tribunales. Ingresa ya el vehículo hasta el sótano para poder ellos ya abordar prácticamente el elevador que lo suba al séptimo nivel. Recordemos que esto estaba ya planificado, por supuesto, así que dejamos el ambiente del ingreso. Observemos cómo ingresa rápidamente. Ya vemos a José Rubén Zamora, el empresario que llega a Torre de Tribunales, por supuesto acompañado ya de las autoridades, en este caso estamos hablando del grupo élite del sistema penitenciario, Policía Nacional Civil, otros agentes que lo acompañan para ingresar precisamente a ese sector. Será dirigido a carceletas, por supuesto, y desde luego en segundos subirá al séptimo nivel, donde ya espera el juez competente. Acá está el ingreso prácticamente del empresario Rubén Zamora. Hay que recordar que la audiencia se canceló el viernes pasado porque dos de los abogados que formaban, los cuatro abogados que lo representarían, estaban vinculados en casos similares al caso actual, por lo cual habría posibilidades de intereses. Por esa razón le argumenta el juez que no puede proceder con estos cuatro abogados, que debe de desistir de dos y continuar la audiencia, por lo cual los mismos abogados le vienen a recomendar a José Rubén Zamora pues suspender prácticamente y buscar otros dos abogados, con lo cual hoy se sabrá si estos dos abogados más complementan los cuatro abogados que estarán pues acompañándole en esta primera audiencia de declaración en Torre de Tribunales. Acá está el momento de la llegada precisamente de José Rubén Zamora. Hay que recordar que dentro de los delitos que está sindicado es lavado de dinero, tráfico de influencias, proposición y conspiración para lavado de dinero. Estas son las imágenes en directo desde Torre de Tribunales. Observamos cómo también medios locales e internacionales llegan prácticamente a la cobertura, pero también bajo un esquema, un anillo de seguridad que le brinda el sistema penitenciario antes de ingresar al elevador que lo lleve al séptimo nivel, donde se está a la espera de que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración. Está programada específicamente para las 9 de la mañana, a sus ingresos mucho antes. El juez habría solicitado que llegara por él a las 8 de la mañana. Se anticipa esto, llega precisamente unos 5 minutos antes de las 8 de la mañana. Ingresa primero el grupo élite del sistema penitenciario para hacer un anillo de seguridad en el área y luego ya ingresa el pick-up que lleva al empresario Rubén Zamora para poder hacerle frente a la justicia en los próximos segundos. Acá están a la espera prácticamente de ingresarlo y llevarlo al séptimo nivel. Esto es en vivo y en directo, tal y como lo habríamos anunciado en su momento del viernes de la suspensión de audiencia. Se traslada para este lunes. Se espera que se presente con sus cuatro abogados, algo que estaremos confirmando precisamente ya en breves momentos. Hay que hacer la salvedad y también resaltar que antes de las 8 de la mañana él ya estaba en el lugar, es decir, a las 7:55 minutos estaba ingresando a Torre de Tribunales. Al movimiento del grupo élite del sistema penitenciario es cuando se da la alerta prácticamente del ingreso y ahora se está a la espera que ingrese al elevador y lo lleve prácticamente
hasta la sala de audiencias. Recordemos que él está precisamente programada la audiencia para las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana conoceremos precisamente si cuenta con los 4 abogados, tal y como él quería presentarse ante el juez. Se le dio la opción el viernes de iniciar la audiencia con 2 abogados, le recomendaron no hacerlo, se retiran 2 abogados, tendría que haber buscado 2 más para completar esta terna de 4 abogados que le estará acompañando en esta primera audiencia de declaración. Repetimos, los delitos por lo cual es acusado el empresario Rubén Zamora es lavado de dinero, tráfico de influencias, proposición y conspiración para lavado de dinero. Estos son los delitos por los cuales el juez le hará mención en breves minutos al empresario José Rubén Zamora. Estas son las imágenes que tenemos en pantalla para que usted lo vaya ya observando desde casa. Tendremos cobertura total para que usted vea todo el desarrollo de la audiencia si se llegara a desarrollar, ya que indicábamos hace un momento que aún no se ha confirmado cuáles 2 abogados más ha adicionado a su defensa. Esto es lo que está sucediendo en este momento. A las afueras observamos gran presencia policial. En el interior también se mantiene esta custodia por parte del sistema penitenciario para poder de esta manera trasladarlo hasta la sala de audiencias donde será escuchado. Programada la audiencia, 9 horas este lunes. Primera declaración del empresario José Rubén Zamora. Delitos, lavado de dinero, tráfico de influencias, proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos. Y acá es el momento exacto donde ingresa ya al elevador que lo llevará a la sala de audiencias. Acá solo ingresa él y la seguridad del sistema penitenciario. Arriba lo esperan sus abogados. Así que vamos directamente con Lourdes Arana. Lourdes, adelante. Buenos días, adelante Lourdes. Lourdes Arana, te escuchamos, adelante. Lourdes Arana, estamos contigo desde el sótano de Torre Tribunales, adelante. Muy buenos días, efectivamente nosotros nos encontramos en las afueras de Torre de Tribunales, en donde acaba de hacer su arribo el presidente del periódico, quien es señalado de varios delitos, esto luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad diera a conocer un caso en donde se le señala de, entre otros casos, de lavado de dinero y otros activos. Chantaje, tráfico de influencias, así como el delito de proposición y conspiración para el lavado de dinero. En este sentido, este lunes pues ya hizo su arribo el presidente del periódico, José Rubén Zamora. En este caso es importante mencionar que el escuadrón élite del sistema penitenciario vino unos minutos antes, esto pues tomando en cuenta que la magnitud del caso y también de quién se está hablando en este sentido. Además, también se informó de que en breve daría inicio la audiencia en el tribunal, en el juzgado séptimo a cargo del juez Freddy Orellana, quien el viernes pasado inició con esta audiencia de primera declaración. Sin embargo, se tuvo que suspender dicha diligencia tomando en cuenta de que los abogados defensores que presentó Zamora podrían ser investigados en el caso. En este caso, usted acaba de ver en su pantalla parte del ingreso, en donde pues bajo fuertes medidas de seguridad y en un pick-up del sistema penitenciario acaba de hacer su ingreso rápidamente. Es de mencionar que fue ingresado en al menos en 3 minutos, fue subido también al elevador para ya poder estar a la espera de que continúe esta audiencia de primera declaración. Esta es parte de la información que tengo al momento, Axel. Yo retorno contigo al estudio central. Muy bien, gracias Lourdes. Tomemos en cuenta que este es uno de los ingresos que no regularmente vemos, porque acá observábamos al grupo élite que llegó primero minutos antes y llega 5 minutos antes de las 8 de la mañana, tal y como lo habría solicitado el juez. Es decir, ir por Zamora a las 8 de la mañana, ingresa 5 minutos antes, pero antes, 10 minutos, ingresa el grupo élite. ¿Por qué razón? Bueno, se nos fue la comunicación. Hay que recordar que dentro del sótano de Torre Tribunales es complicada la señal. Precisamente en muchas situaciones es que se cortan las llamadas. Hacíamos hace un momento el contacto, pero ya está precisamente el empresario José Rubén Zamora
subiendo a la sala de audiencias. Ya está en la sala de audiencias. En breves momentos estaremos ya con Hugo Morales, quien está por eso en ese sector, para podernos ampliar la información y conocer si ya cuenta con sus cuatro abogados, tal y como él indicaba que sería su defensa. Dos de los cuales se retiraron por estar vinculados en el mismo caso de corrupción. Ahora bien, hablemos prácticamente de lo siguiente. Si en caso no estuvieran los dos abogados adicionales, se tendría que conocer si él inicia y acepta la primera audiencia de declaración con dos abogados, que son los que tenía el viernes, porque dos se tuvieron que retirar prácticamente. Esta era la escena prácticamente del viernes pasado, en la cual los mismos abogados le recomiendan pues suspender la audiencia y buscar otros dos abogados que le acompañen, porque no podían ingresar los cuatro, ya que dos estaban vinculados a actos pues de corrupción, investigaciones, y podría ser del mismo caso. Por esa razón es que se decide retirar a los dos abogados y él pide que va a buscar los dos abogados, por lo cual se le da la audiencia, se le programa para este lunes a las 9 de la mañana. Y ese es el momento exacto donde ingresa a Torre de Tribunales bajo la acusación del grupo élite del sistema penitenciario, que resguardaba su arribo precisamente para poder de esa manera llegar hasta el séptimo nivel, donde en pocos minutos conoceremos si dará inicio la audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora, acusado de los delitos que ya le indicaba anteriormente. Se los repito para que usted tome nota. 9 de la mañana, audiencia primera declaración de José Rubén Zamora, sindicado de los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias, proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hemos dado seguimiento a la llegada del empresario José Rubén Zamora a Torre de Tribunales, que tiene su audiencia de primera declaración programada precisamente para hoy a las 9 de la mañana. Sin embargo, sabemos que el juzgado pues le ha instruido al sistema penitenciario que llegara José Rubén Zamora a las 8 de la mañana, que se presentara. Él llegó unos minutos antes, custodiado pues con todos los elementos de seguridad. Aquí estamos observando imágenes ya del empresario José Rubén Zamora dentro de la Torre de Tribunales. Vamos a hacer precisamente un enlace con nuestra unidad móvil para que nos, pues nos dé a conocer ya Hugo Morales acerca de esa expectativa que se vive por la llegada del empresario de José Rubén Zamora. Hugo, adelante, escuchamos tu reporte. Compañeros, pues ya como ustedes lo pueden observar, está ingresando aquí al nivel 5 de la Torre de Tribunales el empresario y el director del periódico José Rubén Zamora Marroquín. En este momento se hace el protocolo de revisión por parte del la seguridad del organismo judicial para poder verificar que no tengan ningún objeto ilícito, y él viene con la custodia de los agentes del sistema penitenciario, como se puede observar en este momento. Pues y él será siendo ubicado en el lado izquierdo de la sala de audiencias para lo que sería la continuación de la primera declaración en este lugar, aquí en el nivel 5 de la Torre de Tribunales. Como se había indicado la semana pasada por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, hoy básicamente pues estará haciendo el conocimiento por parte de FESI respecto a la intimación de los delitos de lavado de dinero, conspiración para lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. También se tiene que conocer el tema del nombramiento de los nuevos abogados defensores que tendrá que realizar Zamora Marroquín respecto a quién lo estará defendiendo de la intimación que estará realizando el Ministerio Público, porque recordemos que se mencionó el tema del conflicto de intereses, porque los abogados, los exabogados defensores
de su confianza, Mario Castañeda y Romeo Montoya, pues están siendo investigados en esta misma carpeta judicial, posiblemente por la comisión de un delito de conspiración. Entonces, bajo estas circunstancias, se le pidió a Zamora Marroquín que tenía que nombrar nuevos abogados defensores. Entonces, bajo esta circunstancia, es de que tenía que nombrar nuevos abogados defensores, una situación que no se dio la semana pasada, finalizando el horario laboral del juzgado séptimo primera instancia penal, y hoy pues tendría que presentarse los nuevos abogados defensores y diferentes circunstancias que pueden suceder. Número uno, que el director del periódico pues solicite más tiempo al juez Freddy Orellana para poder buscar y poder determinar quién lo estará defendiendo o quiénes lo estarán defendiendo de las acusaciones de la Fiscalía Especial en la continuación de esta primera declaración, pedir más tiempo. Número dos, que se presente uno o dos abogados nuevos que lo estarán defendiendo, y de la misma manera, porque la ley se los permite, pedirle al juez que les otorgue un máximo de 5 días para poder tener el expediente, estudiarlo y ya ellos pues ir elaborando una estrategia legal. De no presentarse ningún abogado de confianza de parte del el director del periódico, el juez Freddy Orellana tendría la potestad de poder solicitar un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal para que lo pueda defender, tomando en consideración que se le tiene que dar prioridad y se tiene que resolver la situación legal del empresario y del auxiliar fiscal Samari Gómez. Entonces, son diferentes escenarios los que pueden ocurrir este lunes. Ya el empresario y director del periódico, Zamora Marroquín, ya se encuentra en la sala de mayor capacidad, nivel 5 de la Torre de Tribunales. Falta que traigan a Samari Gómez y que vengan los demás sujetos procesales. Se había citado para las 9 de la mañana. Entonces, como les indicaba, se tiene que esperar que vengan todas las personas involucradas en esta carpeta judicial y ya se entre a conocer y pueda pues determinarse qué es lo que estará sucediendo. Si se reanuda la primera declaración con abogados nuevos, con abogados de la Defensa Pública Penal, o se cancela la audiencia y se reprograme para otro día. Todo depende de cuáles sean las circunstancias que se puedan presentar por parte del empresario, el director del periódico, señalado de los 4 delitos, lavado de dinero, conspiración para lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, o bien el criterio que tenga, que pueda tener el juez Freddy Orellana para poderle dar prioridad a esta diligencia, porque recordemos que incluso no es el único caso que él tiene en su carpeta de trabajo. Nosotros vimos la agenda de audiencias para este día y son como 5 o 7 diligencias las que el juez tiene que celebrar, pero obviamente se le iba a dar prioridad a esta porque inició el pasado miércoles. Entonces, compañeros, ya ubicados en esta sala de audiencias para poder dar continuación a lo que sería esta primera declaración, a la espera que sean las 9 de la mañana para poder reanudar la diligencia y se pueda determinar qué estará sucediendo. Si el señor Zamora Marroquín tiene abogados nuevos o le estarán dando uno de la Defensa Pública Penal o estará pidiendo más tiempo para poder buscar quiénes son los abogados de su total confianza que lo estarán defendiendo de la sindicación que le estará haciendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad. En la información, compañeros, regreso al estudio principal. Muchísimas gracias, Hugo Morales, por brindarnos esta información. Prácticamente faltan entonces 44 minutos para que dé inicio la audiencia de primera declaración del empresario José Rubén Zamora. Nosotros pendientes para brindarle a usted más detalles.